La esperanza de vida de una mosca es de un día o menos. No tienen tiempo para ser filosóficas. En Siria, las moscas son muy felices. Si tuvieran boca, sonreirían de antena a antena. Si tuvieran cerebro, sabrían que son moscas. Sobrevolando un campo recién bombardeado, ven una manita sobresaliendo de los escombros. Piensan que esa manita empolvada, sin vida, es una flor. Según las moscas, los niños son semillas sembradas en cemento. En ese jardín gris de residuos radioactivos, las moscas juegan a ser mariposas, descansando en pétalos tiesos. Durante su corta existencia, las moscas en Siria nunca están tristes. Hay suficientes flores para todas. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de luna. En paz con las balas perdidas y las puertas cerradas, con los sueños que mordieron la mano que los alimentó y con los juguetes destrozados en un instante de ira. Al fin reconciliado con la sombra, entendiendo el lado cómico de las tragedias, con la vista acostumbrada a la oscuridad para mirar dentro de sí mismo. Y de pronto amanece. Si antes de morir nuestra vida pasa frente a nosotros, el ángel de la muerte nos acompaña, o la vida es de esas películas que deben mirarse a solas. No me sorprendería que prefiera llevarse a niños que cruzan la calle distraídos o a los que juegan con fuego. La mayoría de adultos viven la misma rutina. Antes de morir, podrían ver la historia de cualquier compañero de oficina día a día y no notarían la diferencia. ¿Cuántas veces habrá mirado la muerte su reloj de arena, aburrida de tantas vidas con la misma trama predecible? Deseo fugaz, pero intenso, quieras o no suicidarte, de saltar desde un lugar alto. A muchos les pasa, pocos lo admiten. La llamada del vacío atrae, te guste o no la poesía, hacia la página en blanco. Deseo intenso, pero fugaz, de escribir un poema. A muchos les pasa, pocos dan el salto.